Y entonces, ¿tienes algún tipo de imán para atraer a perros? Calla, calla, que te estás cebando conmigo. ¿Cuántas veces se mordió? ¡Cállate! Sí, jefe. Oye, que perdona por haberme puesto así, pero es que si me sigue uno. Bueno, no te preocupes, que si te sigue uno, yo te protejo. ¿Qué pasa? Sube al coche, Marcos. ¿Qué pasa? Sube al coche que son las 4 de la mañana. ¿Por qué has venido? ¿Dónde has estado? Ya te lo dije, mamá, en un cumpleaños de una amiga. ¿Con quién has estado? Pues ya te lo dije, mamá, con Andrés y estos. No hace falta que vinieses. Te he visto salir de una discoteca de ambiente. Voy a saludar a una amiga, mamá. Marcos. Es verdad. Que de una discoteca normal. No, Marcos, que no tienes que estar a estas horas por ahí, ya está. Vamos a ver, mamá, ya lo hablamos, en teoría se podía. Mira, al menos podías agradecer que venga a buscarte, ¿no? Si es que hay gente que es muy básica. Yo no entiendo por qué no lo entiende. Hombre, yo por ejemplo no he conocido a ninguna sexual. Esta tarta sabe a licor de algo, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os gusta? Está. Anda, anda, no me seas pelota, si no has tomado casi nada. Que no, que es verdad. Ay, hombre, que es en broma, es en broma. Oye, ya no puedo más, ¿eh? Hombre, hijo, a caballo regalado, ya ves tú. Toma, anda, que has comido casi. No, pero a mí no me eches. Te lo estoy devolviendo, antes me has echado. Pues no me lo devuelvas, bonito. Pues sí. Qué monos, hacéis una pareja brutal. Que, ¿le damos los regalos? Bueno, sí, ¿no? A ver, lo tengo aquí atrás. Y bueno, ¿estás contento? Sí, la verdad que me lo paso muy bien. ¿Te gustan? ¿Quién? ¿Tú? O las pulseras. No, es coña. Claro que me gustan. Me alegro. Si quieres, puedes darte alguna. No te preocupes, son tuyas ahora. Pues por eso mismo, que ya tengo muchas. Tomando. Bueno. Tus amigos son majos. ¿Te han ido bien? La verdad que sí. Me alegro. Oye, si quieres, podemos quedar mañana a las 6. Vale, aunque mañana me pilla justo a las 6. Bueno, pues podemos quedar más tarde. No creo que pase nada. Vale, tengo que irme. Se me hace tarde. Pero, ¿quieres que te acerquemos o algo? No te preocupes, pero gracias. ¿De dónde vienes a estas horas? Perdona por no haberte avisado. Es que no tenía batería en el móvil. ¿Qué pasa? ¿Que habéis ido a un horario más tarde? Llevamos mucho tiempo sin vernos y... No sabía que Laura todavía se pasaba por Madrid. Ya, bueno. ¿Ya qué pasa? Que sus padres han cambiado de planes así, de repente, ¿no? Mamá, no lo sé. Mira, Marcos. Si hubieses estado con otras personas, me lo podrías decir tranquilamente. ¿Crees que te miento? No sé, dímelo tú. Pero te han dicho algo sus padres. Pero si ni siquiera te llevas con ellos. Me lo acabas de decir tú. Entonces, ¿con quién has estado? Quedé con Andrés. Pero como sé que no te gusta... Pues... Ya,
Andrés. Es que últimamente quedas mucho con él, ¿no? Y tú últimamente acabas sabiéndolo todo, ¿no? ¿Por qué me dices eso? Porque si quedo mucho con Andrés, será porque... ¿Qué? ¿No serás...? Sí. Sí. Soy gay. Me gustan los hombres, maricón, como tú dices. ¿Vas a cenar algo? No tengo hambre. Bueno, pues si no vas a cenar, será mejor que te acuestes. Es un consejo o una orden. ¿Qué? Y ahora me vas a ver distinto. Si has bebido, mejor que te acuestes. Que estoy perfectamente. No he dicho nada de que haya bebido o no haya bebido. ¿Pero qué quieres que piense llegando a estas horas, eh? Al final va a tener razón Clara y todo. Y hacemos buena pareja. Pero ellos no saben nada. Bueno, pero el feeling se nota. Bueno, supongo. ¿Supones? Oye, ¿y cuándo se lo piensas decir a tu madre? Parece maja. Ya. A ver, Andrés. Pienso que... que nos estamos precipitando. ¿Te molesta? ¿Que te dé la mano? No, no. No es eso. Es que creo que vamos muy rápido. Sé que te lo tendría que haber dicho antes. ¿Me lo estás diciendo en serio? Si eres tú el que toma la iniciativa muchas veces. Y ahora me estás diciendo que vamos muy rápido. Ya lo sé. Pero... ¿necesitas tiempo o algo?
Andrés. Marcos, ¿sabes lo preocupada que me tenías? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? André. André. ¿Qué? Andrés. ¿Qué pasa? Ha muerto. ¿Qué? Andrés ha muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?